Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos a este estreno. Sí, yo traje mi micro. Este estreno. Sí, yo traje mi micro. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo especial de difusión parlante conociendo artistas. Porque además de acompañarte, te traemos nuevos artistas, músicos para que vayas siguiendo y conozcas. Porque de eso nos encargamos, ¿no? De traerte nuevos artistas, ¿no? Yo traje mi micro. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Crees que repetía todo hoy? Hola, mi nombre es Mariano Franco y del otro lado está el señor Andrés Matías Desiderio Lewonsu. ¿Cómo andás, Mariano? ¿Todo bien? Uf. Qué difícil. Si vas a seguir repitiendo cada vez que trajiste tu micro, la verdad que voy a evitar y voy a prohibir ese micro. Ese micro. Ese micro, Aparte, vos fijate. solamente ese. Si traes otro, no pasa nada, pero ese no. Aparte, te lo digo. Ahora que estamos, porque hoy es viernes de graveta, esto seguramente lo vamos a ver durante la semana o por ahí un domingo, que aplica, dentro Sí, de la sí, semana, sí. pelotudo, qué pelotudo lo que dije. Bueno, estamos grabando, Sí. ¿no? Y después vamos a grabar otra. Espera, espera. Y después Sí, es estamos vivo, o grabando. sea, vas a tener que Sí, fumar sí. el. Estamos grabando, ¿no? ¿Y Sí, estamos sí. muteados o estás bien esta No, vez? estamos bien, estamos bien, estamos bien. Ok, Te muy juro bien. que voy a evitar esos deslices. No, Y es igual más, digámoslo, pongamos un disclaimer. no, pero es más, yo creo que la próxima vez que me dé cuenta que es. Ponele que me haya dado cuenta, porque no me di cuenta la última vez. Pero si me doy cuenta de que está así, yo ya en vez de arreglarla, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a intentar tirar algún palito a ver si alguien pisa algo, como y prender un fuego así, pero regia, un refuego, tipo un fuegazo. Y para la gente que no entiende, Andy a veces tiene la costumbre de o dejar el micrófono abierto o mutearse él o mutearme a mí o mutear al invitado. Pero así que sepan entender que si digo una barbaridad es en chiste, ponele. No, yo me estoy atajando porque ya veo que bardeo a alguien fuera del aire y como diciendo, oh, esta nota fue una paja y estamos en vivo. Bueno, Andy me ojo, cuida de esa claro. manera. Mirá, los que siguen el programa, porque tal vez el que escucha esto por primera vez dice, pero qué operador tan inoperante. Vale, ahí Oh. la conjunción. No, creo que ha pasado como muchas veces, como muchas veces. No, como Sí, muy. Uf, uf, muchas no sabes, veces. no sabes. No, no. Solamente dos veces que tengo contadas. Una fue cuando dejamos el cosito de apertura, tipo ahora en vivo. Estábamos probando, esa como que aplica como No, pero prueba. ya era Sí, no, martes está oficial, bastante ya era un bien. martes oficial. Pero Que no estabas tan canchero, digo. bueno, puede ser. No, estaba Y practicando la todavía. última fue el pase La de última fue sección. genial. Sí, la última fue Fue genial, fue como, genial. aparte yo hice así, ok, está todo en rojo. No, había uno que no. Oh, es que mientras más gente haya, es peor. Porque, ay, bueno, tuvo muy buena esa entrevista. Vayan acá a nuestro canal de YouTube donde estás y buscá la nota que hicimos con Alan Sutton y Así las es. criaturitas de la ansiedad. Una excelente banda, un gran artista. Y ahí pueden encontrar donde hubo algo. Bueno, estamos acá. Andrea tomando mate, hoy tenemos doble grabación, así que sin más preámbulos, gracias por estar ahí. No sé qué lado estás apareciendo en los chats. Viste que vos tenés, entras a YouTube, Sí, no no, sé qué lado generalmente, estará. no, no, generalmente las personas en el chat aparecen. Estoy tratando de mover porque estoy despejado. Para acá, para acá. Exactamente, ahí. Exactamente porque, bueno. Estamos apuntando diferente. Sí, Bueno, ni, bueno. lo que. No, 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 es que vos me ves diferente, pero a lo que va a salir estamos apuntando al mismo lado. Porque estamos espejados, Es exactamente. genial, esto lo necesito ver. Así que Mariano, fíjate dónde está apuntando. Sí. Bueno, Es un gracias a quiebre en todos mi por sumarse. mente. Seguramente está Cero, Gasgón, ahí como siempre, firmes. Así que muchas gracias por estar ahí. Son nuestros más fieles seguidores. También está Connie, que se fue sumando al programa también. Y se van a seguir sumando más columnistas. Porque queremos hacer un lindo contenido. Nosotros como que tratamos de. La realidad es que nosotros no sumamos ni nada, nosotros no. Lo que suman son los invitados que vienen, son las columnas, nosotros como que. Futbolísticamente, ¿qué somos? Somos los que como distribuimos la pelota, ¿viste? Pero no hacemos los goles, no hacemos nada. Yo creo que no es tan acertada tu comparación. Me parece que, digamos, el que ordena acá un poco más sos vos, digamos, porque, digamos, sos la cabeza del equipo, sos el tipo locutor. Pero a veces a vos salimos al aire. Y pasa que Es como. yo soy el picapiedra del fondo. Tipo, No, boludo. vos das los No. pases, pero yo corto al que se escapa, yo lo corto.
Digamos que puedo yo, vos el director técnico capaz, pero vos sos el. Viste que hay otro director técnico que es del área, del campo. Ayudante de campo. Bueno, claro, ahí va muy. Y después tenemos los jugadores, que Claro, son los no. músicos, Claro. que son todas las columnistas que tenemos. Mujeres, la mayoría, toda mujer, no tenemos ningún columnista hombre, o sea, el gender mix va perfecto. Bueno, hoy tenemos un artista joven presentando material nuevo, así que Andy, ¿qué tenés ahí para que escuchemos, para que lo vayan conociendo? Estoy hablando de Alexis Bauer, Así es. que va a estar en instantes. Tanda con, ¿qué tema? ¿Qué Vamos tenés? A con Dime. Ok. Así vamos poniendo un poco en clima y conociéndolo para, bueno, ya recibirlos con lo que hay que recibirlo. Buena onda y un buen lindo espacio para que este viernes, hoy viernes, clic o el día que vos quieras, sea increíble. Dale, y algo más. Dale mute al micrófono. Anda. Camino por la noche ya sin nada que hacer. Voy a la cocina, prendo la TV. No encuentro la forma, no me puedo animar. Y vos preguntándome por qué ando tan mal. Y entonces dime, 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 dime cómo tengo que hacer. Dime, 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 dime cómo tengo que hacer. Hoy tenemos el placer, el agrado de seguir conociendo artistas y lo mejor de todo es que vos, que por ahí siempre escuchás las mismas bandas, los mismos músicos, acá vas a ir conociendo un montón y no solamente los artistas que te vamos a estar presentando hoy, sino que tenés más de 1000 videos acá en este canal para que después de ver esto te veas uno por uno, ¿no? Alta paja. Pero sí, si querés conocer artistas emergentes, acá en Difusión Parlante. Wow, qué voz. Bueno, no sé qué han pasado, pero bueno, mientras se acomoda. Sí, no hay problema. Acabo de ver un póster. Acabo de ver un póster. Ah, mirá, mirá, sí, acá también, sí. Ustedes no lo ven, pero Mariano lo ve por el Skype y yo lo veo por la otra pantalla del OBS, que es el cambio de escena. Entonces, Qué bueno. yo vi todo lo que pasó. ¿Estás bien?
Me hizo como un room tour, ¿viste? Así el de todos trípode, los trípode. Ahí se acomoda. Inesperado. Del otro lado. Me encanta porque es bien la vida real. Esto, ¿sabes qué? Solamente pasa en difusión parlante porque los artistas son genuinos. Del otro lado está el señor, mientras sobreviva a todo esto y en mitad de un terremoto, lo puedes agarrar con la mano y bueno, vas recorriendo por toda tu casa. Claro. De hecho, un músico, del otro lado está Alexis Bauer. Hola, Alex. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Alex. Pará, amigo. Toda la confianza. Toda la confianza. ¿Qué haces, Alex? Te llama, costumbre, todo el mundo me dice Alex ya. ¿Qué haces, Alexis? Una vez no me acuerdo qué músico estaba tirado en la cama con el celular así, ¿viste? Onda, haciendo la nota. ¿Te acordás, Andy? No me acuerdo quién era. Uy. Bueno, hasta que se acuerda. Sí, hasta que me acuerdo yo. Uf. Muchas gracias por sumarte. Hoy viernes estamos grabando esta nota, así que no importa cuando lo veas, pero es un placer saludarte. Necesito saber ya qué onda ese lugar. ¿Dónde estás? Que veo guitarra. Veo amplificador, veo una bata. ¿Qué onda? Estoy en mi cuarto barra estudio barra aguantadero. Barra lo que hay. Claro. Que es lo que puede ser lo que. Y ya invito a la gente también que se sume. Es lo que se ve en los videos de YouTube que preparaste. Por ejemplo, en el video Cristal. Se te ve que estás ahí en un... Sí, es eso, porque se ve el cuadro de Cerati, ¿no? Ahí está. Claro. Stoker, boludo, perdón. Pero lo vi justo. Bueno, contanos un poco. ¿Qué andas haciendo por estos lados? ¿Por qué te abrimos la puerta? ¿Qué me cuenta? ¿Cómo me está viviendo esta cuarentena? Y nada, la cuarentena, como siempre... Bah, como la mayoría, creo que cansado ya, pero bueno, es lo que hay y es lo que hay que cuidarse y nada. Estudiando a full, grabando, produciendo. No, seguí como normalmente hubiera seguido, con la excepción de que no se puede salir a tocar. ¿Cuántos años tenés? Pues para ser repibe. 19. Carajo. Creo que es uno de los más chicos que hemos tenido. Ni siquiera, no creo que conozcas a Hanson, ¿no? Ni a Five, ni a NSYNC. No, claramente no. No te presiono con Star, boludo. Te estás perdiendo tres bandas. Backstreet Boys, sí, supongo. Sí, pero no soy de escuchar eso. No, está muy bien. Yo lo escucho, pero no me doy cuenta, qué sé yo. Pasa, ¿no? No es algo que digo, wow, los Backstreet Boys. Pero los conocés, te suena muy bien, pero me pegaste en el cuore, boludo. Yo pensaba lo mismo que vos, te lo dice un señor de 29 años. Pensaba lo mismo, hasta que de pronto empezás a escuchar ciertas cosas de producción que están muy buenas en los Backstreet Boys. Toda la parte No. O sea, más allá que también vos dices, no escucho eso, pero... Con el correr del tiempo te vas a dar cuenta que hay muchas ideas de producción que podés aplicar en tus temas, como arreglos vocales, claro, las coreografías, amigo. Las coreos depende si querés bailar. Yo digo a nivel musical. Son temas que están muy bien, muy bien armados. Y ya que estamos con el tema de escuchas y eso, noto una influencia más británica en tu rock, por así decirlo, porque lo noto más. Como más canción, pero prolija, pero a su vez con intención de rock. ¿Qué escucha un chico de 19 años hoy en día? Es algo medio raro. Generalmente no busco alguna intención cuando hago alguna canción. Va saliendo de súper a poco, creo yo. Empieza con unos acordes y después voy a donde me lleve. Pero sí, creo que es muy cierto eso de la influencia un poco británica, muy, qué sé yo, mucho Coldplay. Aparte, siendo tan pibe, ¿no? Imagino también que... porque recién nombraste los Beatles, ¿no? También Coldplay te lo tomo y los Beatles ya es más como... Está bien, es atemporal. La verdad que Beatles, Rolling Stones son bandas como que legendarias. Pero hoy en día, porque nosotros por ahí no tendemos a escuchar mucho lo que... Bueno, eso por ello, porque soy medio cerrado, o porque también he escuchado y no me gustó, ¿no? Viste la movida del trap y todo eso que está sonando ahora, lamentablemente. Pero vos, a tus 19 años,
¿qué buscas de la música de ahora? Porque de vuelta, dijiste los Beatles, como que buscas recursos en esos grandes, ¿no? Pero hoy en día, vos, ¿qué estás descubriendo de nuevo en la música, ¿no? A la hora de componer o a la hora de decir, bueno, me voy a descargar un tema, ilegalmente, obvio, y escucharlo. ¿Qué estás buscando? Marian, ellos ya no descargan, ellos usan plataformas. Nosotros madre, descargábamos, ¿no? Porque antes era más difícil. Claro. Bueno, mierda, carajo. ¿Dónde te lleva la música, Alexis? Mirá, por ahora yo también soy medio cerrado y últimamente estoy tratando de ser un poco más abierto, a ver, no tanto decir al trap esto que es una porquería, o sea, yo lo escucho, lo mastico, lo hago lo más hasta lo imposible para sacarle algo bueno, etcétera, etcétera. Creo que está bueno, que son modas y que bueno, supongo que va a pasar. Depende de los artistas que se vayan acomodando a la moda que sigue, son los que van a sobrevivir. Y si no, bueno, bienvenido sea, es música. Que hagan lo que quieran, yo voy a seguir haciendo lo mío. Pero sí, generalmente cuando escucho saco ideas más de producción por ahí. Che, qué bueno que suena esto paneado a la izquierda o qué sé yo. O mirá, escuchá lo que pusieron, una super textura, etcétera. Y de ahí robando por ahí. Robando. A ver. Inspirándose de forma legal, ¿viste? Claro, inspirándose de forma legal. Uno lo que escucha lo incorpora, uno no roba nunca, salvo que realmente esté robando. Pero eso ya es mucho más debatible. Bueno, pero él es fan, claramente, porque si no sos fanático no tendrías un póster de él. Y ahora me cierra todo la influencia ceratiana, porque hay un tema, no recuerdo cuál, que le encontré algo de Puente o de Pasos, también, bueno, que son hitazos de Cerati. Y está buenísimo, porque también artista... Bueno, Cerati, Soda, y está buenísimo, y porque me quedé con eso de robar a Cerati, a veces le dice, es un ladrón, que esto, que el otro. No, el chabón samplea y anda a hacerlo vos. Vos que criticás a Cerati por ladrón que ponen, viste, la... Hacelo vos, sí, dale, sí, sí, hacelo. Sí. Bueno, para mí está genial eso. Hay una diferencia entre lo que es, qué sé yo, robar y el sampleo. Porque al samplear vos le pagás los derechos al artista... de que sacaste la canción. Y el chabón no puso todo el tema completo. No, no es como, qué sé yo, un DJ, ponele. O uno que pasa música, porque también es un quilombo el tema de los DJ y lo que pasa música y... Usan pendrive. Claro. No, pero por lo menos bueno. El DJ... Ay, no, mentira. El DJ puede armar algo con esas cosas. El que pasa música, claro. Pasa música. Obvio, no es fácil pasar música. Yo, si te armo una lista, tal vez nadie se divierte. Pero... Dale, hombre... Vamos, no robes tanto. Bueno, y eso, qué sé yo. Yo escucho Fuerza Natural y no paro, no me canso. No, no puedo creer el cerebro que tenía el tipo ese. Aparte, no, verdad, el tema del sample, por ejemplo, no solamente... A ver, puedes samplear cualquier cosa. Medio tema, hasta el golpe de un tacho, hasta unos pequeños reverb. O sea, ahí hay un montón de cosas. Insisto... Charly García tiene un montón de samplers. Tiene un sample de James Brown. El que está en los tachos. Es James Brown. ¿Entendés? O sea, claro. Porque viene de hace un montón. O sea, este famoso disco de los Beastie Boys. Ah, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo ahora, pero que son todos samples y que son increíbles. Y yo los Beastie Boys. Tal vez vos no sé si lo registrás. Posiblemente sí. Ahí por. Pero. Sí, hacen rap y hicieron un disco bastante como revelador con relación a los samples y eso, que fue bastante, que pegó bastante. Entonces, nada, gente, samplear no es robar, es samplear, lo tienen que usar inteligentemente. Claro, si no, fíjense, vayan a estudiar y vean cómo se hace, porque no es para cualquiera. Claro, bueno, aparte lo dice él que está estudiando esto, y lo algo que me llamó la atención, que se lo dije a Andy cuando leímos tu gacetilla, que desde los 8 años, que hay tuviste una guitarra o algo, y yo digo, hijo de puta, ¿se acuerda lo que hizo a los 8? Yo no me acuerdo qué hice ayer, pero bueno, claramente te marcó, y, no, claro. Y te marcó tanto como para estudiar eso, perfeccionarte en una materia, porque
A ver, vos podés ser como Messi, no ir a una escuelita de fútbol y aprender y ser músico también. Por ahí lo tenés a Papo, que no fue a ningún lado y por ahí no sabe lo que está tocando, pero suena hermoso. Pero vos hacés buena música y a su vez querés saber lo que estás haciendo, ¿no? O sea, querés entender por qué los sonidos son así. ¿Te pones un poco quisquilloso a la hora de producir tus propias canciones? Como, ay, quiero encontrar este sonido, no sé cómo se hace, o sos medio obse con tu música. Sí, ponele. En principio no, era algo como que me llegaba a eso de la musa inspiradora, que en realidad yo no creo que te llegue, yo creo que vos la tenés que buscar. Y bueno, y hacía un tema y ya está, ah, me gusta, listo, se queda. Pero poner, ahora estoy produciendo un disco para fin de año, principio de año que viene, tal vez. No tengo apuro porque todavía ni siquiera presenté en vivo el que saqué el último. Y ya voy 25 temas descartados. No, así que sí, últimamente, igual gracias a Dios o a lo que sea, estoy rodeado de gente que sabe un montón y que, por ejemplo, tengo amigos que son productores y le pregunto cualquier cosa y me lo solucionan o me responden la posta y sí, así que bastante rompes hoy con el tema del sonido y esto, al menos con este álbum, que lo estoy haciendo más a conciencia por ahí. ¿Y cómo te llevas con las cuestiones más redes sociales, streamings? También no lo has presentado de trabajo, pero has hecho streamings en vivo con el mismo. ¿Cómo te has movido eso? Porque aparte me imagino que venís también de una generación que está más, como que ya nació con eso. A veces pasa que hemos entrevistado a artistas que nos dicen, y pasa que sentimos la diferencia, ¿viste? La cuestión fría de yo estoy acá, ellos no sé dónde están, pero están. Alguna vez ves una reacción en un vivo, pero tal vez vos tenés otro feeling, tenés otro sentimiento. Y la verdad, me cuesta bastante lo de las redes sociales. Bastante más de lo que pensé. Siempre tuve Instagram, pero nunca le di bolilla. Subía fotos y era lo único que hacía, subir fotos, qué sé yo, cualquier cosa. Pero bueno, ahora estoy con el sello y me... Total, y tenés que laburar, boludo. Tenés que laburar. Te han dicho, che, claro. Pibe, dale, hay que mover las redes. Si no tenés seguidores, no te van a ver. Si tenés 10.000 seguidores, te van a ver 10.000 personas. Hago, mentira, no le creas eso. Es genial, porque es una ventana tan irreal las redes sociales, boludo, que nosotros siempre lo decimos, ¿viste? Vos por ahí tenés 1.000.000 de seguidores en Instagram, 500.000 en YouTube. Vas a tocar, van 3, 4, 5 personas. ¿Viste? Como que... Claro. ¿Para qué hacer sí, música? No, creo que soy más de... Sí. No, soy más de salir a tocar, creo yo. Porque el... también, ponerle cuando hago un stream, hice el primer stream y estuve meses y meses con cables, viendo cómo podía, sin saber nada, investigando cómo podía hacer que suene la música de la consola al teléfono y que se escuche bien y que esté en todo el volumen. Y no, fue un quilombo, fue un caos y un estrés, pero tremendo. Así que prefiero estar en vivo con un baterista real, con un bajista real y tocar y no hay nada como el sonido humano. Mejor que la pista incluso. Me gusta la frase, no hay nada mejor que el sonido humano. Pensalo, ponerle un lema, ponerlo en el próximo disco de abajo, eso. 2020. Es como que sos o sos medio tímido o te cuesta soltarte o sos así, como que sos como muy centrado, o sea, yo estoy re loco, pero no, como que sos re tranca. De hecho, tu música también transmite eso. A ver, tampoco que sos así y haces heavy metal, ¿no? Pero claro, como que acompañas tu ser con tu música. No, sí. Creo que por suerte soy bastante tranquilo. Ah, muy bien. Y sí, me cuesta bastante explayarme, pero... Que se explaye tu tema, o sea, claramente. Sí, no tenés él habla por qué. Con la música, hermano, vos no entendés.
Sí, perdón, soy un ignorante. Señor, señor, siéntese un Disculpe, ratito, señor, por favor, disculpe, deje de disculpe. molestarlo. Me voy a jugar a mi Game Boy trucho. Sigan ustedes. Estabas hablando de juntarte con un baterista, un bajista. Este proyecto que fue tuyo, más tuyo que nunca. ¿Cómo encaraste eso? Buscar a alguien para que toque, o el día que vayas a salir a tocar, ¿cómo buscarías a alguien para que toque la batería, el bajo? Sería, porque acabas hace un ratito, sos bastante exigente, pero ¿qué clase de cosas le pasarías? Tomá, estos son los temas, venite tal día, lo tocas, y si no podés tocar, no, ¿cómo te moves con eso? Bueno, ya la banda ya la tengo. La tenía pensada desde antes del primer disco. Ya tenía en vista a algunos músicos de acá de la zona. Pero como todo, vos no sabés qué piensa el otro, si le gusta, si van a querer, si tienen tiempo, si siguen tocando, qué sé yo. Y bueno, y tuve la suerte que al primero que contacté al bajista, Ricardo Zapata, yo, uno acá de Berisso, que creo, no es por nada, pero por lo que hablan y por lo que vi, porque toqué con él también en otros proyectos, es uno de los mejorcitos de acá. Che, Alex, pero entre nosotros, ¿no? Si el bajo no se escucha, amigo, ¿para qué querés un bajista? Recordá, Mariano, que el operador es un bajista y que te puedo sacar del aire. Ma, no, no puedo sacarte del Sigo, aire, chao, maldición. sigo jugando. Sigo jugando, chao. Silenciado. Sigo jugando. Claro. Bueno, vos estabas contando. Te comunicaste ahí con el bajista y ya estabas como bastante emocionado, güey, por la calidad del mismo. Claro, mi duda era si podía, si quería, si le gustaba. Y apenas le dije, che, Ricky, sí, me dijo, de una, sí. Vamos. Y da la casualidad que yo, el baterista que había visto, era amigo de él y tocaba hace años con él. Y le digo, che, ¿y qué te parece este baterista? Sí, no, déjame a mí que ya lo llamo y le llamó y Gonzo se llama, Pulpo Márquez. Gran Me apodo. mandó enseguida, me mandó enseguida y se recopó. Y bueno, contacté a un chico de La Plata también para tocar la guitarra. Y ya estamos. De a poco, yo creo que con eso ya estamos para salir. Bien. Ojalá, todos tenemos una gana de salir, che, Sí. a tocar, a comer, al cine, a lo que Lo que sea, sea. ¿Verdad salir. que sí? Igual, vos también, me encanta todo lo que tenés ahí porque sos un afortunado. La verdad que tener todo ese home studio en cuarentena es genial. Porque te levantás, podés, nada, componer algo, grabar algo, editar, Se cae y se tropieza producir. con un pedal que lo tiene tirado y hace 2 días. Digo, voy a dejar este No, no, chorus acá olvídate, sí. y voy a Es dejar un el chorus caos. ahí y voy a poner allá el delay porque después me olvido que delay está allá y ¡ah! Sí, qué bueno que No, no, también el es un apoyo de tu caos. familia, ¿no? Tener un baterista ahí, o no tocas tanto la No. batería como para no los vecinos felices. No, la desarmé porque primero que ocupaba demasiado lugar y ya conseguí baterista, así que no necesito tocar yo. Pero qué Y yo bueno. tampoco soy, qué sé yo, ¿Te Giovanni extendés? Figueroa, pero algo tengo noción. Qué groso estudiar música, chabón, porque de todo tocas un poco, ¿no? Es como un médico, ¿viste? Clínico, que de todo sea un poco y después tiene una especialidad. Pero vos, ¿en qué te estás enfocando en sí? ¿En qué instrumento? El instrumento que más usé y el que más estoy estudiando, porque sigo estudiando, es la guitarra. La Pero guitarra. bueno, también estoy estudiando licenciatura musical con orientación en piano. Bien. Pero, Y no, bueno. qué groso. Y me compré un bajo y no toco el bajo, pero Nos querés mostrar. Nos querés mostrar Anímese, tu. anímese que es lindo Andy. tocar el bajo, es lindo tocar el bajo. Andy, Claro, a mí me podemos ver. encanta. ¿Podemos ver vuestros bajos? ¿Puedes traer tu bajo, Alex, y traer el tuyo, Andy? Sí. Dale, a ver. Dale, yo sigo, Ah, yo sigo, pero yo sigo. Dale, medio veamos. pelo igualmente. Mostrémoslo. Ay, Andy también. Andy tiene uno. Ay, yo tengo una guitarra. Yo toco la guitarra, boludo. Y tengo una guitarra marca Memphis. ¿Quién la conoce, boludo? Mirá, es una. La cago a palo, pero bueno. Che, qué lindo bajo, boludo. Es De cinco bastante cuerdas. grueso. Ah, por eso, boludo. Parker, creo que es.
Parker. Parker. Bueno, pará, Parker es una re buena marca. Mirá, Andy, mirá el bajo que tiene, boludo. Me gusta el color bordeaux rojo. Está re bueno, boludo. De 5. Mirá, mirá, Andy, ¿te gusta? Miren, miren, sus, comparen sus bajos, a ver. Pero son, mirá, dos, que... son bajos distintos. Bueno, pero igualmente esto es nada. Ah, no, boludo, pero está bueno. Igualmente seguí por la guitarra, de vuelta. Un, claro, instrumento que no, suena. Lo compré porque... creo que es más... va más fluido un bajo real que uno de keyboard. Claro. Sí, aunque depende de la canción también, qué sé yo. No toco el bajo, sería hipócrita de mi parte decir que toco el bajo, porque hay gente que estudió para eso y sí toca el bajo. Yo no estudié para tocar el bajo, sé las notas y las toco y veo lo que necesita la canción. También... por eso tengo un bajista. Así también, que también lo tengo, no lo toco. En la parte de la lo producción. Inicio más o menos ahí. En la parte de producción también está, bueno, mucho el uso del bajo sinte. Que también depende del sinte, que vos tenés sensibilidad o no, viste, a veces es como... No, pero está un poco de sensibilidad, lo puedes romper. Está bueno, digamos, es, son formas, son otra, es otra clase de ocupar el lugar del bajo en un tema. Claro, pero... como digo, no hay, yo creo que no hay nada como el instrumento tocado por una persona. Porque es como pasa con el trap, por ejemplo. Cuando suena muy controlado, ya te suena robot. Y la música, el arte no es para robots. El arte es del ser humano. Así que, con errores, con lo que sea, un baterista que le pifia en algo, le da más riqueza. Obviamente que no sea una burrada. Digo, milimétricamente ¿qué hablando. ¿Qué carajo tocó, no? Como, bueno, claro. Es natural, señor, es señor, estamos en re, señor. Usted está tocando en dos. Bueno, lo mismo. Che, pará. Igual acá siempre se arma medio debate con el tema del click. Usted, encima siendo músico y también siendo productor, ¿qué onda el click? ¿Desarrolle? ¿Le gusta o no le gusta? ¿Siente que es una herramienta que robotiza un poco al músico? ¿Lo justo y necesario está bien? ¿Qué onda Alexis Boer y el click? No, no, por ahora es mi fiel amigo. Creo que bueno, te ubica al toque y el que sabe tocar con click toca cualquier cosa. Así okay, que, y más que nada te sirve con las pistas. Por ejemplo, con la banda, aunque seamos tres, yo igual voy a seguir usando pistas. Van a haber sonidos, efectos, pianos que huelen por ahí, qué sé yo, coros. Y el click es clave, porque si no, está en bola. Claro, también es el guía, tu norte. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. ¿Qué tenés ahí, Andy, para irnos a la tanda y escuchemos un poquito? ¿Qué tenés? Venimos a escuchar Dime y ahora vamos a escuchar Recuerdos. Recuerdos, muy bien. Bueno, Alexis Boer, tanda y ya regresamos. Recuerdos dormidos.
Ya en el final de este estreno, hoy, conociendo a Alexis Bauer, te queremos agradecer, Alexis, por esta charla que tuvimos. Te deseamos que sigas con muchos más éxitos, que sigas grabando más cosas, que sigas creciendo y instruyéndote que hace falta músicos con diploma. Ah, bueno, en el final, Andy, un último pensamiento. No, más que nada agradecerte por estar aquí. Buenísimo que estés aprovechando este tiempo como para concentrarte, como para producir, como para estudiar, porque uno cuando escucha música también estudia. O sea, no parece un estudio como muy increíble, pero uno va absorbiendo esos conocimientos, ese lenguaje, esa forma de contar y de vestir un tema. Y bueno, más que nada, que es tu momento para brindar tus redes sociales, cómo escucharte, qué vamos a poder escuchar de Alexis Bauer de acá a un tiempo. Bueno, mi Instagram lo digo, Si quieres. alexisboer-oc. Perfecto. Y bueno, qué sé yo, van a encontrar algún video cada tanto, por semana, tal vez, de algún cover o de algún tema reversionado mío. O si sigue esto de la pandemia, tal vez algún show en vivo. Y nada. Ahora estoy a full produciendo, así que por ahí tira adelantos de lo que se viene cada tanto. Y nada, tranquilo, nadie me corre. Muy bien, Alexis. Bueno, muchas gracias. Debajo de su nombre tienen las redes sociales, así que lo pueden seguir y estar atento a este joven artista, 19 añitos, quien pudiera. Bueno, Andy, nos vamos. Nosotros continuamos con más Difusión Parlante. Quédense acá en este canal porque tenemos más videos. Tenemos los martes y viernes en vivo. Los martes se ponen muy buenos, pero los viernes peor, es un quilombo. Viernes de siluetas. Andy, quédate ahí porque tenemos que seguir grabando. Ya me respondió. Así Sí, que, obviamente. ¿con qué nos vamos a despedir? Es un dilema. Te agarré en pelotas. Sí, es un dilema porque solamente teníamos dos temas y ya los hemos pasado. Ok. Y pasarlo Pero de no. vuelta. ¿Cuál quieres que pase recuerdo? Paso, dime, así lo reversionamos de vuelta. Obvio, el que usted No, guste. está esperando la confirmación del muchacho. Ah, Ah, ok. sí, dale, dale, no. Yo como que Perfecto, estoy vamos hablando. con Dime de Alexis Bauer. Así que bueno, si ya lo escuchaste antes, también lo escuchas ahora. Así queda grabado en la mente, porque esto es como los Simpsons, ¿no? Ponle una gorra, así constantemente. Ponlos en tu gorro. Dime, muchas gracias Alexis por venir. Y sí, Ah, nosotros gracias a ustedes, un placer. seguimos con más Difusión Parlante. Chao.